Por favor, sean tan amables en tomar asiento. Es que hay cosas en esta. Muy buenas tardes a todos. Les saludo con aprecio. Quiero destacar la presencia en este evento de la senadora Luisa María Calderón, que ha estado aquí presente, del diputado Salvador Galván, del diputado Sarbelio Molina, del presidente de Santa Ana Maya, quien representa a los presidentes municipales del PT. Desde luego, saludar la presencia del senador Benjamín Robles, quien acude en esta ocasión como representante de la fracción del PRD y viejo conocido de Michoacán. Saludar al presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro, y al exgobernador Leonel Godoy Rangel, a todos con mucho aprecio. Y lo quise señalar así porque esto nos muestra la coincidencia, la presencia de quienes con diferente convicción política, con diferente membresía, con diferentes criterios y con diferentes convicciones de cómo y qué hacer en la política, hoy todos nos encontramos aquí en este evento. Y ese es uno de los signos de la democracia, que todos podamos estar, que todos podamos coincidir y sobre todo es importante que más allá del estar, del poder convivir, haya principios de inclusión y de tolerancia. Me felicito de que así sea. Quiero aprovechar y agradecer al senador, al profesor Raúl Morón, la oportunidad de dirigir unas palabras en este evento en el que él nos ha rendido su informe como senador de la República por el estado de Michoacán. Ha sido un informe muy amplio, como amplia ha sido su participación en el Senado de la República. Hemos escuchado un informe congruente, un informe en el que un senador viene y nos dice aquí cómo ha actuado con congruencia, congruencia con su convicción. Yo reconozco a Raúl Morón, a una persona, a un político serio, congruente y honorable del Partido de la Revolución Democrática. Y qué bueno que así lo haga, aquí en su informe y allá en la tribuna del Senado, donde se hace necesario escuchar las voces diversas, las opiniones distintas, las convicciones diferentes respecto de las reformas que se aprueban, porque lo que necesitamos es que de ese diálogo, de ese debate legislativo, surjan auténticas reformas, reformas que realmente le sirvan a México. Están en proceso en este momento en el Congreso de la Unión reformas importantes como la reforma fiscal, la reforma hacendaria y la reforma energética. Vendrán otras muchas más en las que habrá que opinar, pero si se sigue actuando con esa congruencia, con esa convicción de cada senador, tendremos seguramente como resultado instrumentos, normatividad que nos sirva, que le sirva bien a México para progresar y para ir adelante. No quiero dejar de reconocer en el senador Morón el que motivó que los senadores de la República Michoacana, michoacanos, se unieran, nos reuniéramos y recibiéramos de todos ellos, de los tres partidos que tienen senadores, de los tres partidos que en los que hay michoacanos en el Senado de la República, del PAN, del PRI, del PRD, con la motivación del profesor Raúl Morón y de algún otro senador, hemos recibido muestras de apoyo
interés por el Estado, compromiso por el Estado, pero no tan solo de palabra, sino también de acción. Hemos encontrado en ellos quienes han acudido a diferentes instancias del gobierno federal para apoyar decisiones en beneficio de Michoacán. Por eso hoy estamos aquí comprometidos todos. Yo he dicho una y otra vez que si bien no podemos estar reunidos ni requerimos ni concebimos la unidad como la homogeneidad de ideas, la homogeneidad en el quehacer y en el hacer político, sí podemos estar juntos, porque todos tenemos un mismo interés. No creo que nadie actúe con una perversión. Creo que todos actuamos y estamos juntos porque nos interesa el progreso y el desarrollo del Estado. Por eso, yo agradezco, reconozco y aprecio la participación del profesor, del senador Morón, para que todos los senadores se unan y trabajen en favor del Estado de Michoacán. Y aprovecho la ocasión para decir que es propósito de este gobierno que todas las principales decisiones, las más trascendentes, sean producto del consenso, sean producto del mayor consenso. Muchas veces es difícil lograrlo absolutamente, pero estamos empeñados en que las principales decisiones sean las que las mayorías de Michoacán quieren, y ahí queremos que estemos todos. Felicidades y muchas gracias. Agradecemos la presencia del licenciado Jesús Reina García, gobernador del estado de Michoacán. El profesor Raúl Morón Orozco, senador de la República por el estado de Michoacán. El diputado Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. El magistrado Omar Liévano Ruiz, coordinador de magistrados del 11º Circuito del Poder Judicial Federal. El profesor Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia. El licenciado Benjamín Robles Montoya, senador por el estado de Oaxaca y representante personal del coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. Licenciada Luisa María Calderón Hinojosa, senadora de la República por el estado de Michoacán. Licenciado Víctor Báez Ceja, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Contadora Pública Silvia Estrada Esquivel, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Honorable Congreso del Estado. El ingeniero Carlos Alberto Paredes Correa, presidente municipal de Tuxpan y coordinador de los presidentes municipales del Partido de la Revolución Democrática. El doctor Ignacio López Mendoza, presidente municipal de Santa Ana Maya y coordinador de los presidentes municipales del Partido del Trabajo. El doctor Humberto Bedoya Becerril, secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El maestro Salvador Galván Infante, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el Honorable Congreso del Estado.
De igual forma, agradecemos la valiosa presencia de senadoras y senadores de la República que hoy nos acompañan, diputadas y diputados federales, diputadas y diputados locales, ciudadanos, presidentas y presidentes municipales, funcionarios federales y estatales, secretarios del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática, presidentes de comités municipales del Partido de la Revolución Democrática, representantes de cámaras y organismos empresariales. También agradecemos a representantes de la sociedad civil organizada, lectores y representantes de los diferentes medios masivos de comunicación. Agradecemos también la presencia del maestro Leonel Godoy Rangel, exgobernador del estado de Michoacán. A todos ustedes, señoras y señores que nos brindan el favor de su presencia, les damos las gracias y también la más cordial bienvenida. Vamos a escuchar a continuación la intervención del licenciado Víctor Manuel Báez Ceja, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Buenos días, compañeras, compañeros. Es un honor estar aquí en la invitación que mi senador Raúl Morón Orozco me hace como dirigente del Comité Ejecutivo Estatal, y un mayor honor el dar un saludo y un pequeño mensaje. Saludo con respeto al licenciado Jesús Reina, gobernador del estado de Michoacán, al licenciado Fidel Calderón Torreblanco, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Le damos la bienvenida a Michoacán, a los senadores María Luisa María Calderón, a la senadora María Beristain, al senador la senadora Lorena Cuellar, al senador Rodolfo, a todos ustedes bienvenidos. Desde luego, saludamos con mucho afecto a los diputados locales, a nuestra coordinadora de la fracción parlamentaria de nuestro partido, la contadora Silvia Estrada, al coordinador de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional, maestro Salvador Galván. Damos desde luego un afectuoso saludo a los presidentes municipales, diputados federales, consejeros, integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, líderes, profesores, exfuncionarios. En especial, una afectuosa bienvenida al maestro Leonel Godoy Rangel, exgobernador del estado de Michoacán. Al maestro Raúl Morón Orozco, senador de la República por Michoacán, felicitarte, maestro, en este primer informe de labores legislativas que hoy, de forma responsable, vienes a realizar en este foro para que todas y todos los michoacanos conozcan del trabajo que has venido desarrollando desde que abordaste esa curul en la tribuna más alta del país. Desde luego festejo esta pluralidad política
este nivel de altura y desde luego esta madurez con la que hoy en este recinto nos encontramos convocados por ti, senador Raúl Morón. Sin duda, me permito a nombre del periodismo michoacano felicitarte por el trabajo que has venido desarrollando, un trabajo que ha demostrado tu congruencia entre el decir y el hacer, un trabajo que has demostrado en ello la preocupación porque en Michoacán y en el país las cosas avancen y mejoren día a día, que has sido un senador que nos has demostrado tu entrega, tu responsabilidad, tu compromiso. Por ello, a nombre del periodismo michoacano, recibe la más afectuosa de las felicitaciones. Desde luego que este trabajo ha mostrado una congruencia en la ideología, apegado a la ideología de nuestro partido y apegado al programa y las líneas del trabajo que marcan nuestros propios estatutos. Reconozco este grado tan alto que has demostrado a la institucionalidad de nuestro partido. Sin duda un precepto y un concepto que debemos de respetar y de demostrar. Yo solamente reconocerte, senador, tu trabajo, exhortarte como dirigente estatal a que sigas por este camino que sin duda traerá grandes beneficios para el desarrollo de este país. Hay muchas tareas pendientes, hay un trabajo muy importante. Si bien es cierto que ha habido un avance importante en las reformas más importantes estructurales que requiere este país, también es cierto que falta todavía mucho por hacer. Sin duda, estas reformas solamente han sido un inicio de coordinación y de demostración de voluntades, pero que falta realmente ingresar a un calado más profundo, a reformas que realmente tengan el sustento y que tengan el peso necesario para que realmente haya una reactivación económica, política y social de este país. Sin duda, senador, tu voz en la más alta tribuna de nuestra nación seguirá haciendo la representación de todas y todos los mexicanos para que este país logre avanzar en el tema de la igualdad, de la justicia, de la equidad. Felicidades y enhorabuena. Escuchemos ahora la intervención del licenciado Benjamín Robles Montoya, senador por el estado de Oaxaca y representante personal del coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Permítanme que sean mis primeras palabras para saludar con mucho respeto en nombre del senador Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, de mis compañeras senadoras y senadores aquí presentes, por supuesto el saludo fraternal también de un servidor, al señor gobernador del estado, a nuestro amigo Jesús Reina. Un saludo afectuoso de la bancada del PRD en el Senado, estimado señor gobernador. Por supuesto que saludo también a los representantes del Poder Legislativo y Judicial que acompañan a nuestro amigo y compañero Raúl Morón en este momento muy importante del cual debiésemos seguir como ejemplo todos los legisladores. La rendición de cuentas es fundamental para quienes somos representantes populares, también para quienes desde la actividad gubernamental están al frente de los destinos de un estado tan maravilloso como es Michoacán. Quiero comentarles a todas y a todos ustedes que independientemente de lo que Raúl Morón informará con mucha puntualidad, déjenme decirles algo adicional. Raúl Morón se ha caracterizado al interior de la bancada del PRD en el Senado, se ha caracterizado en el Pleno del Senado de la República por un trabajo eficaz
y siempre en busca de aportar no solo lo que tenga que ver con mejorar los resultados, los problemas que enfrentamos en la agenda política nacional, sino de manera particular las cosas que tienen que ver con el estado de Michoacán. Raúl Morón no cesa, lo digo como compañero de él en el Senado, no cesa de estarnos comentando una y otra vez temas que tienen que ver con que el estado de Michoacán pueda salir adelante de los momentos que vive, como lo viven otros estados de la República. Raúl Morón tiene una dedicación permanente, lo vemos prepararse en cada sesión para poder llevar los temas que le hemos encargado en la bancada del PRD en el Senado. Porque Raúl Morón nos representa a las senadoras y senadores del PRD en los temas que tienen que ver con el desarrollo social. Él es nuestro coordinador en ese tema. Así es que, como ustedes se imaginarán, tiene una carga de trabajo intensa, una carga de trabajo muy dura. Y bueno, por eso para mí es un honor hoy representar a la bancada nuestra en el Senado, al senador Miguel Barbosa, quien te hace llegar, Raúl, un saludo afectuoso. Tú sabes que porque hoy iniciamos en el Senado las audiencias públicas en el tema de la reforma energética, no nos pudo acompañar. Y ya que hablo de ese tema, permítanme informarles a todos que la bancada del PRD le ha encargado a Raúl que aquí en el estado de Michoacán pueda encabezar los esfuerzos que un grupo de legisladores, otras personalidades encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas, hemos decidido hacer para exigir que haya una consulta popular en materia de reforma energética. Nosotros le decimos a todas y a todos ustedes que el compañero Raúl Morón será el responsable aquí de estas tareas y estoy seguro que las va a llevar a cabo adecuadamente, porque nos parece que la consulta popular es un tema fundamental. Si el petróleo es de todos, la consulta sobre los destinos del mismo debe hacérsele a todos. Y creo que está aquí en buenas manos contigo. No puedo dejar el micrófono sin externar también un saludo muy respetuoso al maestro Leonel Godoy, a quien los perredistas le guardamos especial afecto y le reconocemos no solamente aquí en el estado de Michoacán, sino en muchas partes del país, porque reconocemos su liderazgo. Y como quizás muchos de los presentes saben, yo tengo gratos recuerdos de este estado maravilloso que me abrió las puertas hace varios lustros. Tuve la oportunidad de convivir cuando me tocó trabajar al lado del licenciado Tinoco Rubí cuando fui gobernador. Por eso saludo con fraternal afecto a muchas amigas y amigos, al señor presidente municipal de Morelia, a mi amigo Salvador Galván, que hoy conduce los destinos del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de los Diputados, a todas y a todos ustedes. Gracias en nombre de Raúl por acompañarnos. Gracias por estar pendiente. Qué bueno que estamos atentos a la rendición de cuentas de Raúl. Raúl, sigue haciendo ese trabajo. Tus compañeros de la bancada, Fidel, Lorena, María Luisa, Luz María, que hoy te acompañamos en nombre de los compañeros del PRD y por supuesto María Luisa, en nombre como compañera tuya del Senado representando a Michoacán, te deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias. Felicidades, Raúl Morón. A la proyección del video Trabajo y Lealtad por Michoacán, alusivo al primer informe legislativo del profesor Raúl Morón Orozco, senador de la República por el estado de Michoacán.
presentó diversas iniciativas, entre las que destacan las leyes reglamentarias de la reforma educativa, propuestas de ley en materia de derechos humanos, la ley contra la violencia en las escuelas y de protección social a personas de la tercera edad, así como la ley de las haciendas públicas de estados, municipios y la federación, que busca un reparto más equitativo de los recursos públicos. Legislativo, ahí se conjugan en él todas las visiones y ahí hay obligación, porque esto es el poder legislativo, el Parlamento, de poder hacer un esfuerzo para activar acuerdos, para llegar a acuerdos que nos permitan darle viabilidad a este país. Pues este país no se puede conducir con una sola visión. Entonces, el poder legislativo es la instancia que puede darle equilibrio a este Ejecutivo, que fundamentalmente se casa, pues obviamente, con el proyecto que lo hace llegar a esos espacios de poder, tanto la presidencia municipal, una gubernatura del Estado, la presidencia de la República, se casa con ese proyecto y el poder legislativo es el que le da ese equilibrio. Por eso es, a mi juicio, muy apasionante el papel que juega el poder legislativo. Desde el Senado de la República hemos estado insistiendo, planteando, argumentando, consolidando esa visión que tenemos, que reitero, fundamentalmente representa, a mi juicio, los intereses de la gente más desprotegida, de los sectores más desprotegidos, sin que esto necesariamente riña con los sectores más pudientes, con el sector empresarial. O sea, esta visión no está peleada con el sector empresarial, pero trata de equilibrar y trata de ver que las decisiones que se toman sean las decisiones más justas. El senador de la República, Raúl Monmorosco, actualmente participa como presidente de la Comisión Litoral del Pacífico, así como secretario de la Comisión de Educación y de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, y también es integrante de la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Pero independientemente del pacto, en el Senado se han hecho esfuerzos importantes para que la dignidad del Poder Legislativo, la dignidad del Senado prevalezca y sea el Senado y los senadores y senadoras quienes tengan la responsabilidad de poder discutir, analizar y profundizar en el debate para ver los temas que se plantearon en el pacto, qué es lo que camine más al país. Hay cosas que a veces se aceleran de más, como el tema educativo, que a juicio mío íbamos caminando muy bien, analizando las iniciativas y demás, cumpliendo con nuestras tareas como legisladores, y de repente el Ejecutivo presenta las iniciativas, a mi juicio se extralimita en el tiempo, se agiliza o quiere agilizar mucho el trabajo del legislativo, y es cuando empieza a haber ese tipo de problemas que vemos en las calles. Yo creo que todo tiene su ritmo. No sé de qué sistema educativo estén hablando, compañeras, compañeros, cuando dicen que esta ley nos va a llevar a las estrellas o los cuernos de la luna. Nada más por la evaluación de los maestros. La orientación de la política social que ha tenido este país, lo que ha reportado en producto, no es algo positivo. Independientemente de todos los recursos que se han destinado para la misma, ha arrojado como producto una cantidad importante de pobres, ha arrojado desigualdad social, ha arrojado desencuentros en la sociedad que se manifiestan de la manera más cruda en estos momentos en toda la geografía del país. Hoy día no podíamos entender la participación ciudadana si no es desde la óptica de la democracia participativa, como una vía política y social. Recurrentemente se han utilizado los programas sociales y políticas públicas de todo tipo para privilegiar a candidaturas en tiempos de coyuntura electoral. Yo he sostenido que en los momentos de emergencia, como este que vive el país y obviamente que tenemos en Michoacán hace varios años, necesitamos nosotros abandonar un poco las posiciones o las diferentes visiones, o tener la sensibilidad desde el poder para poder armonizar las diferentes visiones, tomar en cuenta la opinión de la gente, porque la sabiduría colectiva, a mi juicio, creo que es muy importante tomarla en cuenta, y esta solo se construye o se consigue generando espacio donde la gente pueda libremente opinar y definir o decir a juicio de él qué tiene que hacerse para poder salir adelante de la situación tan difícil que vive Michoacán. Michoacán tiene muchas dificultades.
caído en un asunto muy grave, una situación muy grave, y pues ocupar de que efectivamente los michoacanos nos pongamos de acuerdo, de que empecemos a platicar entre todos qué hacemos para poder ayudar al gobierno en turno, independientemente de quién esté al frente. Creo que es necesario que todos contribuyamos para que Michoacán se saquemos adelante, pero a mi juicio creo que va a hacer falta, o va a hacer falta que el gobierno federal sea más protagónico en Michoacán, que el gobierno federal ayude más a Michoacán, que voltee los ojos a Michoacán y que pueda ver de qué manera ellos pueden contribuir. Fundamentalmente lo que ocupamos es reactivar la economía, ocupamos que los municipios tengan recursos, ocupamos que haya obra pública en las comunidades diversas de cada municipio, ocupamos que el Estado también tenga posibilidad de resolver esos problemas tan añejos que tiene de desempleo, que pueda generar empleo, que haya una reactivación económica en el Estado con obras importantes en las diferentes regiones del Estado de Michoacán. Grandes que sus problemas. Y tenemos ejemplos como el de Hidalgo, el de Morelos, el Choro Campo, Mújica y el general Cárdenas. Por eso, Michoacán, vamos a construir el Michoacán que todos queremos. A un año como senador de la República, pedimos a rendir nuestro informe. Soy Raúl Morelos. Mi compromiso es con Michoacán, con mucha responsabilidad, con mucha lealtad y con mucha seriedad seguiremos cumpliendo con nuestro compromiso. Construyamos juntos el nuevo Michoacán. De la República por el Estado de Michoacán. Qué bueno que fue largo. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Aprecio mucho su asistencia de todos y cada uno de ustedes, en particular del señor gobernador, licenciado Jesús Reina García. Gracias, gobernador, por estar aquí presente con nosotros. Del maestro Fidel Calderón Torreblanca, presidente del Congreso del Estado. Licenciado, gracias por acompañarnos. Aprecio también mucho la presencia del presidente municipal de Morelia, de mi amigo Wilfrido Lázaro. Willy, muchas gracias por estar presente. También aprecio la presencia de mis compañeros legisladores locales, en particular de sus coordinadores, el maestro Galván. Maestro, gracias por acompañarnos. De nuestra compañera Silvia Estrada, también coordinadora de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, de mi compañero Cervelio, gracias Cervelio por estar aquí con nosotros, de mis compañeros senadores de la República, del grupo parlamentario del PRD, de la compañera Beristain, compañera senadora Beristain de Quintana Roo, muchas gracias por acompañarnos desde Quintana Roo hasta acá, lo aprecio mucho. De mi compañera Lorena Cuellar, senadora por Tlaxcala también, gracias Lorena por estar con nosotros. De mi compañero y vecino de Curul, Fidel de Médicis, de Médicis. Gracias Fidel por estar aquí con nosotros. Obviamente del que ahora representa la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, en representación de Miguel Barbosa, de nuestro compañero Benjamín Robles. Gracias Benjamín y gracias por tus palabras. De manera distinguida quiero hacer también notar la presencia de nuestra compañera senadora por Michoacán, Luisa María Calderón. Luisa María, muchas gracias.
De veras aprecio mucho que nos acompañen. Están presentes aquí también varios magistrados que aprecio su presencia. Están presentes también el secretario general de nuestra máxima casa de estudios, Edberto Bedoya Becerril. Gracias, Edberto, por estar aquí con nosotros. Presidentes municipales, del PRD, que encabeza nuestro presidente por Tuxpan, Carlos Paredes. Muchas gracias, Carlos. Aprecio mucho también tu presencia. Y el doctor Nacho, también de Santana Maya. Gracias, doctor. Lucio Borreguín, dirigente del Comité Ejecutivo Nacional. También gracias, Lucio, por estar presente. Hay distinguidos compañeros dirigentes del partido. Hay también funcionarios públicos de este gobierno, exfuncionarios, compañeros también, excompañeros o compañeros que fueron con su servidor diputados locales. Iván, destaco la presencia de Iván por tu problema de salud, Iván, que tuviste. Qué bueno que ya estás aquí totalmente reintegrado. Compañeros legisladores federales, veo aquí Armando, a reserva de que hayan algunos otros compañeros. Armando, gracias. Y dirigentes del partido. Y destacar también la presencia de mi familia, que está aquí presente también. Me han respaldado mucho y les agradezco mucho. Y obviamente de todos y cada uno de ustedes, nuestros dirigentes del partido que ya fueron presentados, etcétera, etcétera. Quiero iniciar, compañeras y compañeros, también saludando, seguramente habrá aquí algunos empresarios, también los saludo con mucho aprecio. A los amigos de los medios de comunicación, también un saludo afectuoso. Agradezco pues la presencia de todos en este año. Hoy rindo cuentas a la sociedad sobre el resultado de mi primer año de ejercicio constitucional como senador de la República. Una gran responsabilidad y distinción que me confirió el pueblo de Michoacán. Es para mí un honor y motivo de enorme satisfacción que confluyan aquí funcionarios públicos, legisladores, dirigentes de partidos, representantes del sector social y privado, organizaciones sociales, con divergencias políticas o ideológicas, a quienes nos une y nos identifica un interés común por Michoacán. Es una muestra de que en nuestro Estado es perfectamente posible convivir en la pluralidad con tolerancia, respeto y cortesía. Nos une un Estado digno que ha hecho grandes aportaciones a nuestra historia y un pueblo que lucha todos los días con arrojo y valentía. Comienzo este informe compartiendo con ustedes los ideales que inspiraron nuestro programa legislativo, por los cuales he luchado siempre desde la izquierda. Construir una sociedad pacífica, incluyente, humanista y democrática. Un país que sea capaz de enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo, de integrarse globalmente con justicia social, equidad y progreso para todos. En este marco, nos dimos a la tarea de articular el trabajo en la Cámara de Senadores con una oficina de enlace legislativo en la ciudad de Morelia, con giras incesantes para recoger el sentir de los michoacanos. Definimos trabajar de la mano con diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil, con la idea firme de que la política debe estar en manos de la gente. Así, me propuse impulsar algunas de las grandes transformaciones de fondo que requiere un país como el nuestro, lastimado por la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades y en gran medida la corrupción. Me di cuenta que es perfectamente posible trabajar juntos por un país que establezca como prioridad pública los intereses de los ciudadanos, con ética, con justicia, con razón política, con tolerancia a la diversidad, con unidad, pero sobre todo con auténtica vocación de servicio público en la formación de una sociedad con mejores valores de solidaridad y colaboración humana. Sé que hoy todas las instituciones políticas atraviesan por serias crisis de legitimidad y de credibilidad social, pero eso es justamente lo que debe obligarnos a edificar una nueva realidad democrática, donde no sea la visión de unos cuantos la que decide el curso del país y de sus instituciones. Debe ser la inteligencia y la voluntad colectiva
quien de la mano con el gobierno inauguremos una nueva forma de construir la política de la gente, la política de la democracia y de la participación ciudadana. Siempre he tenido como legislador y como político la convicción de hacer converger intereses y posiciones políticas en aras del interés común que está por encima de cualquier interés personal o partidista. Por eso ahora, en el marco de este informe legislativo, les reitero mi compromiso de trabajar por encima de nuestras posiciones políticas personales, con unidad, con tolerancia, con pluralidad, con actitud democrática y con apertura ideológica, para que juntos encontremos las grandes respuestas que nuestro país y nuestra entidad necesitan. Comenzamos nuestro primer año de ejercicio legislativo con un panorama poco alentador para los mexicanos, por tanto, con grandes retos por delante para el Congreso de la Unión. Ante ello, mi actitud ha sido y seguirá siendo siempre propositiva. Distintos indicadores mostraban una situación nacional crítica. Más de 50 millones de mexicanos en la pobreza. Nuestro país situado por los organismos internacionales como una de las naciones más desiguales de toda América Latina, ya de por sí la región más desigual del mundo. Un sistema de salud en crisis, con miles de historias de quejas y frustración, insuficiencia de medicinas, de camas y de médicos. Con un primer lugar mundial en obesidad infantil, con prevalencia de hambre, desnutrición y miseria en todas las regiones, pero sobre todo con un atraso marcado en los estados del sur. Un crecimiento económico que registraba el peor nivel promedio de los últimos 50 años. Un déficit de empleo cada vez mayor y una tendencia hacia la precarización de las condiciones de trabajo y de los salarios. Por si eso fuera poco, la escalada de violencia que vivía el país seguía causando daños indescriptibles, además de las pérdidas de vidas humanas, familias destruidas, miles de niños y adolescentes arrastrados a la indefensión y a la incertidumbre. Comunidades devastadas ante un problema que no distinguía entre el norte, el sur y el centro del país. Encontramos estados y municipios colapsados por la inseguridad o por la crisis de falta de recursos, en fin, condiciones verdaderamente difíciles y desafiantes. En el caso de nuestro estado, la situación también era compleja. Durante el último año nos enfrentamos a una retracción de la economía reflejada en la falta de inversiones y en la poca creación de empleos. Una ciudadanía perpleja ante el aumento de conflictos sociales y ante la creciente inseguridad que se veía desbordada en distintas regiones de Michoacán. En esas condiciones comenzamos una nueva responsabilidad pública, preocupados por la difícil situación del estado, pero con mucho entusiasmo por construir y ayudar a mejorar las cosas. Empecé por ratificar mi compromiso con la democratización del país, porque soy un convencido de que un entorno democrático con la participación de todos, como debe enmendarse el rumbo. Consciente de que la democracia representativa en países avanzados adopta formas y mecanismos incluyentes, donde las grandes decisiones son consultadas y opinadas por la gente. Presenté una iniciativa de reforma constitucional para incluir figuras de democracia participativa como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación de mandato y el presupuesto participativo. Tengo claro que el Senado de la República debe ser garante del Pacto Federal. Es ese el Pacto Federal lo que debe garantizar que los estados se ubiquen en un plano de igualdad política, jurídica y financiera, que se excluya cualquier signo de centralismo autoritario y de sacralización personal del poder político, porque la República la sostenemos todos, y en ese sentido el voto de nuestro estado vale lo mismo que el de cualquier otra entidad política que constituye la Federación. Con esa vocación federalista, propuse la iniciativa de nueva ley de las haciendas públicas federal, estatales y municipales. Una propuesta de largo alcance que subsane los grandes desequilibrios de nuestro federalismo fiscal y al mismo tiempo ayude a combatir las abismales desigualdades regionales que aún tenemos. Dicho de otra forma,
propuse la creación de un nuevo pacto fiscal para el desarrollo y el bienestar social en México. Esta propuesta reconoce las grandes dificultades financieras que enfrentan las entidades federativas, originadas en gran parte por los procesos de descentralización incompletos en materia de educación y salud y una excesiva concentración de atribuciones recaudatorias en la federación. Presenté también una propuesta de acuerdo que plantea el rescate financiero de estados y municipios asfixiados por la deuda pública bajo una amplia o una actitud corresponsable del gobierno federal. Estoy convencido de que antes de suspender los servicios sociales básicos y de posponer el desarrollo de las regiones del país, deben explorarse todas las alternativas posibles. Señalé que el Estado no debe sacrificar los derechos sociales de los ciudadanos por incapacidad financiera y tampoco debe darle impunidad a quienes han malversado los recursos del pueblo. En ese sentido, mi propuesta fue la de rescatar al pueblo de México y a todos los estados en dificultades, incluyendo por supuesto al nuestro, con el apoyo de la Federación. Alerté sobre la importancia de tratar el asunto desde un punto de vista estructural, bajo una óptica nacional, porque así como Michoacán, se encuentran otras entidades y regiones del país. Esto ya no puede seguir siendo igual. Es urgente rescatar la situación precaria de los estados, como en su momento se rescataron los bancos y las autopistas concesionados a particulares. En congruencia con esta posición, suscribí la iniciativa de ley para regular la deuda pública que presentamos como grupo parlamentario del PRD, convencido que el comportamiento financiero de estados y municipios también tiene que ver con la inequitativo sistema de coordinación fiscal. Me opuse en todo momento, sin titubeos, a las medidas que consideré contrarias al interés social y legítimo de los mexicanos. Tal es el caso de la reforma laboral, que nos hizo retroceder, a mi juicio, en materia de derechos y protección social. Los resultados hoy están a la vista. Se alentaron los despidos en vez de generar empleos, se continuó el deterioro de las condiciones de trabajo y el aumento de la informalidad y la precariedad laboral. Con respecto a la propuesta de reforma constitucional en materia educativa enviada por el Ejecutivo Federal, señalé que la iniciativa tenía problemas y contradicciones de origen. La primera es que partía de una falsa premisa: señalar que los maestros son los únicos responsables de los problemas educativos del país. La segunda es que ignoraba los verdaderos problemas del sistema educativo nacional. Tanto en la Comisión de Educación como en el Pleno del Senado, me correspondió posicionar al grupo parlamentario del PRD y lo hice con toda responsabilidad, pensando siempre en mejorar las condiciones de nuestro sistema educativo y de sus actores fundamentales. Destaqué la necesidad de impulsar una verdadera reforma educativa que sirva para mejorar al sistema educativo nacional y en su integridad, modelo educativo, política, financiamiento, modalidades, servicios y niveles educativos. La educación es clave del progreso social y una condición para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y obligaciones. Por eso, garantizar su acceso gratuito hasta el nivel superior y prohibir expresamente cualquier tipo de cuota o dádiva en contraprestación del servicio fue uno de nuestros principales compromisos. Con esa convicción entramos al debate con propuestas y me siento muy orgulloso de haber defendido la dignidad de los maestros de México, a quien siempre he demostrado mi admiración, solidaridad y profundo respeto por la noble labor que realizan formando lo más valioso de nuestro capital, que es nuestro capital humano, niños y jóvenes de México. Afirmé que estamos a favor de la evaluación docente con una orientación formativa, no punitiva. Una evaluación que involucre a todos los componentes del sistema educativo nacional.
que estamos a favor de la profesionalización por terminar con prebendas, privilegios, favoritismos, vicios, pero nunca coincidiremos con el desmantelamiento de los derechos constitucionales y las conquistas históricas de los trabajadores de la educación. La llamada reforma educativa implicaba... La reforma educativa implicaba en realidad una reforma laboral regresiva, con fines sancionatorios, no académicos ni pedagógicos. Tampoco busca la equidad como componente esencial para hacer realidad el derecho universal a la educación de calidad. Por estas y otras consideraciones, mi voto fue en contra de dicha reforma constitucional. Con un ánimo propositivo, planteamos enmendar el proceso, abrir una discusión plural e incluyente para construir las leyes reglamentarias. Presenté 3 proyectos legislativos que fueron avalados por las fracciones del PRD en ambas cámaras del Congreso. Así logramos el aval de los diputados y senadores del Partido de la Revolución Democrática a nuestras iniciativas de ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ley del Servicio Profesional Docente y las reformas a la Ley General de Educación. Nuevamente se impuso el mayoriteo sin razón, en contra de propuestas que impulsaban los desequilibrios entre 2 derechos fundamentales ubicados en un plano de igualdad: el derecho de los niños a recibir educación de calidad y el derecho de los docentes a conservar y ser respetados en sus garantías constitucionales y sus derechos laborales. Expresé que bajo ninguna circunstancia el Congreso de la Unión podría eludir sus responsabilidades. Por tanto, era inaceptable imponerle acuerdos asumidos en otros ámbitos porque ello atentaba contra la voluntad popular. Por ello, mi crítica a la forma en que se han venido procesando distintas reformas en el seno del Pacto por México y mi propuesta de no renunciar a nuestra función legislativa para encontrar soluciones a los grandes problemas nacionales en un ambiente de pluralidad, de tolerancia, de respeto, debate público y participación social. Para prevenir... Por otro lado, presenté una iniciativa que busca atender un problema cotidiano de los niños en las escuelas, el llamado bullying o violencia escolar. Nuestras propuestas reconocen el derecho de niñas y niños a recibir educación en un ambiente libre de violencia. Reivindica el compromiso del Estado para prevenir y atender los casos de bullying como un problema multifactorial que debe ser resuelto desde el enfoque de derechos humanos. Presentamos también una iniciativa conjunta para hacer posible la instrumentación de la obligatoriedad de la educación media superior incorporada a la Constitución Federal el 10 de febrero del 2012. Con respecto a las personas adultas mayores, presenté una iniciativa que busca garantizar un ingreso económico universal y por la que se crea un sistema de protección de sus derechos. Considero inadmisible que se enfrenten estas al abandono, al desempleo, a la pobreza, el maltrato y la discriminación con la complacencia de muchas instituciones públicas. He sostenido que el hambre no se abatirá con un programa social, porque no es un problema aislado, sino resulta de factores estructurales. Al respecto, propuse un acuerdo para que el Senado inicie un proceso de diálogo nacional en torno a los grandes desafíos que tenemos en materia de hambre y desnutrición, pero también de obesidad. Exigimos construir una estrategia nacional que garantice la soberanía y la seguridad alimentaria, la sustentabilidad y el desarrollo del campo mexicano. Como integrante de la Comisión de Gobernación, apoyé las reformas que harían aplicable la Ley General de Víctimas, un logro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con el que nos sentimos plenamente identificados. No puede haber paz, justicia y dignidad mientras sigamos permitiendo
que la delincuencia victimice a la sociedad. Este instrumento busca garantizar el derecho de los mexicanos a conocer la verdad sobre las personas muertas o desaparecidas, en el contexto ya por todos conocido, así como acceder a la justicia, a la reparación integral del daño, hasta donde sea posible, y a no ser revictimizados. Como una forma de contribuir a la solución de los problemas generados por la delincuencia, nos sumamos a la discusión, análisis y aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objeto de que se combatan y debiliten las estructuras financieras del crimen organizado, con el fin de promover una cultura de respeto y protección a los derechos humanos. Promoví un foro sobre la nueva ley de amparo con participación de calificados especialistas y de la comunidad jurídica en general. Apoyé la iniciativa que reforma diversas disposiciones legales para ampliar el régimen de protección a periodistas, a la libertad de expresión y al derecho a la información. Me sumé a las propuestas de mi grupo parlamentario para crear el derecho universal a la seguridad social y al sistema único de salud, por el fortalecimiento de un sistema de justicia laboral para los trabajadores y por la democratización y transparencia de la vida sindical. En mi calidad de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, participé en el análisis y votación a favor del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, que agrupa a 4 países: Chile, Colombia, México y Perú. Mi postura en ese sentido es que dicho acuerdo debe permitirle a México diversificar sus mercados, explotación de productos nacionales, atraer más inversiones e ir aminorando progresivamente nuestra dependencia con los Estados Unidos. Debe servir a la integración latinoamericana. Presenté el posicionamiento a nombre del grupo parlamentario del PRD respecto a la modificación del Tratado de Libre Comercio con la República Oriental de Uruguay. Votamos a favor de consolidar las relaciones comerciales con las naciones del Mercosur. En todas mis iniciativas, proposiciones de acuerdo y posicionamientos políticos, he dejado claro mi firme propósito, compromiso nacionalista y posición irreductible de que México cambie, pero bajo una orientación progresista, no solo para salir del estancamiento, sino sobre todo por razones de justicia social. Estoy convencido que es posible edificar un Estado moderno, responsable con el bienestar y los derechos sociales, efectivo en la promoción del desarrollo económico que esté a la altura de los procesos de integración mundial. Un Estado que dé rumbo y certidumbre a la población, que garantice la seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos en un contexto de respeto a las libertades y de gobernabilidad democrática. Amigas y amigos, este más que un simple ejercicio de rendición de cuentas, debe ser la gran oportunidad para reflexionar sobre lo que el país y el Estado necesitan, para que comprometamos la voluntad política, para que sellemos la oportunidad de trabajar juntos por el futuro y el bienestar de los mexicanos y de los michoacanos. Bajo este compromiso, nuestra posición en relación con los temas de la agenda nacional y las reformas estructurales ha sido y seguirá siendo firme en las grandes definiciones que están por venir. En el Senado de la República se tomarán medidas de la más alta trascendencia en el segundo año de ejercicio que inició el pasado 1 de septiembre. Serán discutidas las iniciativas en materia de reforma política, energética y fiscal. La reforma política que estará a discusión es más que oportuna y debe tener un carácter prioritario. Hoy existen voces que claman por reinstalar el presidencialismo exacerbado, el rasgo más característico de nuestro pasado autoritario. En ese tema no puede haber lugar a regresiones, no hay lugar a simulación. Pondré todo mi empeño para que el trabajo del Senado permita profundizar la democracia. Presentaré una iniciativa de ley que complemente mi propuesta de reforma constitucional para insistir en la participación social y en la rendición de cuentas. Con respecto a la reforma energética, mi propuesta es clara: no debe aprobarse la iniciativa del Ejecutivo Federal, porque significa privatizar parte de las ganancias. Porque significa
privatizar parte de las ganancias que derivan del petróleo en detrimento de las finanzas nacionales, de la economía y del bienestar de los mexicanos. Pemex es un signo de nuestra identidad nacional, de nuestra soberanía popular, de nuestra autodeterminación política y de nuestra fortaleza económica. Estoy a favor de una estrategia modernizadora que permita a Pemex seguir siendo la gran empresa de México, pero nunca estaré a favor de hipotecar el patrimonio energético de las presentes y futuras generaciones. Rechazo por ello, de forma muy enérgica, el uso banal y engañoso del nombre del general Lázaro Cárdenas del Río, un gran estadista y patriota ejemplar, que supo defender con valor y sin titubeos el interés nacional contra los abusos de las grandes transnacionales. Como michoacano y mexicano, sé que el verdadero espíritu de la expropiación petrolera es que la nación conserve el dominio pleno de sus recursos naturales y desarrolle la industria petrolera como palanca del desarrollo nacional, y así debe seguirse conservando. Busquemos nuevas estrategias de modernización energética. Pongamos la mirada en las energías alternativas para avanzar en la construcción de un país sustentable, comprometido con las generaciones actuales y futuras, sin recurrir a la presión privatizadora impuesta por los organismos internacionales. Con respecto a la reforma fiscal, he sostenido que el sistema hacendario tiene claros signos de agotamiento, que agudiza los desequilibrios y las desigualdades. Grabar con IVA las colegiaturas, cobrar impuestos a quien paga renta e hipoteca, es un golpe certero a las clases medias. Eliminar el régimen de pequeños contribuyentes es también un ataque directo a las micro y pequeños negocios que hoy son el sostén de millones de familias michoacanas y mexicanas. Esta reforma inhibiría la actividad emprendedora del país en vez de fomentarla. También se requiere una reforma social de fondo que modifique el esquema vigente de salud y seguridad social, hoy fragmentados, disperso y sin sostenibilidad financiera, que garantice que las personas adultas mayores un ingreso sin condicionamientos que sea realmente universal, como sucede en varios países y en particular también en la capital de la República. En el caso de la legislación de las telecomunicaciones, mi posición será a favor de un sistema de medios democrático y competitivo que garantice el acceso universal a la tecnología de la información y las comunicaciones, así como el derecho a la información y a los derechos de los usuarios. Pugnaré por una legislación que garantice el internet gratuito para todos. No claudicaré en el planteamiento de un debate nacional amplio sobre el modelo educativo del país para arribar a una reforma integral. En ella, los maestros deberán opinar y ser tomados en cuenta como actores fundamentales del proceso educativo. Propondré la ley Propondré la ley del Sistema Nacional de Becas, que articulará los esfuerzos del Estado mexicano para contar con una política efectiva, la cual bajo criterios de equidad permitirá mejorar las condiciones de acceso y la permanencia de los niños y los jóvenes a la educación pública. En materia de justicia y de derechos humanos, daré continuidad a la lucha por la desaparición de instrumentos que han sido lesivos a los derechos fundamentales o que han desvirtuado la procuración de justicia por motivos políticos, como es el caso de las figuras del arraigo y de testigos protegidos. Desde la Comisión Especial para el Desarrollo del Litoral Pacífico, de la que fui nombrado presidente recientemente, impulsaremos verdaderas estrategias de desarrollo que pongan al país y a Michoacán a la vanguardia de la infraestructura de primer mundo, con mejores estándares de seguridad, mayores niveles de inversión, fortalecimiento de la industria turística, crecimiento del sector portuario y del intercambio comercial. Pugnaremos por alentar inversiones públicas y privadas a través de establecimientos de plataformas logísticas de diversas vocaciones que propicien un mayor y más eficiente movimiento de mercado. En Michoacán ha llegado el momento de las grandes definiciones. Al inicio de mi encargo propuse atender la difícil situación financiera de nuestro estado.
Por ello presenté un acuerdo donde exhortaba al entonces gobernador Fausto Vallejo para transparentar la deuda y que se aplicara la ley sin distinciones. Planteamos que el gobierno del estado debía buscar soluciones de fondo ante la difícil situación que manteníamos, que se ocupara de las inversiones, el desarrollo y las obras públicas y dejara de lado cortinas de humo. Hoy sabemos que nunca existió el sobreendeudamiento y que fue injusta la persecución hacia el gobierno saliente. No obstante, propongo respetuosamente, señor gobernador, que ya no sigamos buscando culpables, que las instituciones encargadas de ello actúen con toda responsabilidad y que nos preocupemos por ver cómo atraemos más recursos al estado, acciones, obras que la entidad necesita para generar los empleos y las oportunidades de desarrollo que nos permitan superar la emergencia y alcanzar la estabilidad económica y social que requerimos. Me comprometo a trabajar a su lado como un aliado de los michoacanos para que juntos hagamos de Michoacán una tierra de oportunidades. Nuestro compromiso con la máxima casa de estudios nos llevó a proponer una solución integral a la crisis financiera que viven las instituciones de educación superior, especialmente en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sé que algo pudimos hacer al respecto, pero aquí coméntele, secretario de general, al señor rector, que ratificamos nuestro compromiso de seguir gestionando los apoyos necesarios para que nuestra máxima casa de estudios pueda seguir siendo la institución humanista, democrática, popular, promotora del desarrollo científico y tecnológico que históricamente ha sido. Asumí el compromiso de promover y defender el respeto de los derechos humanos, la gobernabilidad y la paz social. Por eso exhortamos en su momento a las autoridades federales y estatales a que garantizaran, en el caso de la Nueva Jerusalén, el derecho constitucional a la educación pública, gratuita, obligatoria y sobre todo laica, más allá de los conflictos sociales y religiosos de la comunidad. Asimismo, exhortamos a terminar con actitudes represivas en contra de estudiantes normalistas y universitarios, porque estoy convencido que se logra mucho más con el diálogo y la concertación de acuerdos que con el uso de la fuerza injustificada. Bajo esa misma convicción, exhorto desde aquí a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y al movimiento social todo para que suscribamos una tregua por Michoacán y no permitamos que se pare el desarrollo de la entidad que la entidad nos demanda. Que sigamos haciendo esfuerzos para superar nuestras diferencias y para resolver nuestras demandas por las vías de la política y que sigamos reconociéndonos como iguales, como aliados, como amigos y como hijos de esta misma tierra en aras de lograr para el estado una nueva realidad desde los derechos de todos, sean respetados con estricto apego a la justicia y la legalidad. Promoví con mis compañeros senadores de Michoacán un diálogo con las autoridades estatales y federales para sumarnos al esfuerzo a favor de un nuevo acuerdo o pacto social que resolviera los principales problemas del estado. En el marco del acuerdo por Michoacán, puse a consideración del titular del Ejecutivo Estatal, de mi partido y de distintas fuerzas políticas una estrategia integral para el desarrollo de nuestro estado. Señalé que no puede haber paz ni seguridad en las zonas de conflicto si no aseguramos opciones de progreso y de vida digna. En la estrategia propuse alternativas para reforzar la estabilidad política, detonar la inversión productiva, el desarrollo social y la creación de empleos. Señalé también que debe ponerse especial atención en los jóvenes michoacanos que padecen exclusión económica, laboral, educativa, política y cultural. Observé con preocupación que el acuerdo firmado no prevé esfuerzos extraordinarios en programas, inversiones y recursos públicos para la entidad. Considero que el Ejecutivo Federal debe asumir un compromiso más serio, mucho mayor, con la paz, el desarrollo y la tranquilidad de los michoacanos.
Por eso desde aquí me propongo a ustedes que nos permitan, como representante del Estado ante la Federación, para coordinar junto con el señor gobernador del Estado los acuerdos complementarios que necesite el Estado para asegurar que la Federación pueda invertir en la entidad los recursos, las obras y los programas requeridos. Sobre todas las cosas, sobre todos los obstáculos y sobre todos los pronósticos, seguiremos trabajando por Michoacán para que Michoacán esté bien. Reconozco la necesidad de anteponer cualquier interés político, la seguridad y el bienestar de los michoacanos. Es momento de que, sin renunciar a nuestras posiciones ideológicas, apostemos todos por la estabilidad política, económica y social de la entidad. Es momento de mostrar la voluntad personal e institucional para reencauzar el rumbo y, sobre todo, es momento de comprometernos con la búsqueda de soluciones efectivas para nuestras familias y para nuestra gente. Asumimos el compromiso de seguir trabajando en nuestros próximos años legislativos de la mano con la sociedad y con nuestras autoridades, con la misma intensidad y responsabilidad política y social que hasta hoy nos hemos conducido por un Michoacán con proyecto y con esperanza. En ese sentido, y en el marco de este informe, me permito convocar a los dirigentes de los partidos políticos, a los representantes populares, a los servidores públicos, a nuestros amigos empresarios, a la comunidad académica, a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación, a la sociedad en general que se encuentra aquí presentes y a los que no están, a reiniciar una nueva etapa, a escribir una nueva página de la historia, a luchar entre todos por rescatar a Michoacán, por hacer de este una sociedad pacífica, libre de la pobreza y la violencia, una entidad pujante y próspera. Michoacán puede tener muchas limitaciones, pero estoy convencido que tiene una gran fortaleza, cuenta con los mejores hombres y las mejores mujeres. Hoy más que nunca debemos estar unidos para hacer frente a la situación. Debemos aprovechar la vocación solidaria, el valor y la entereza de nuestro pueblo, que ha resistido coyunturas difíciles y siempre ha salido avante. A ello dedicaré mis esfuerzos como senador de la República durante mis próximos años como un michoacano más comprometido con su gente. Deseo agradecer el invaluable apoyo y comprensión que siempre he recibido de mi familia y le reitero mi cariño y mi especial agradecimiento. A mis compañeros senadores, de los cuales he aprendido mucho, les reitero mi amistad y la voluntad para seguir construyendo juntos la nueva República de Justicia, Prosperidad, Democracia, Valor y Patriotismo. A los michoacanos les suscribo mi solidaridad, mi lealtad, mi trabajo y mi compromiso irrenunciable. Hoy puedo hablar de frente a los michoacanos, con la conciencia tranquila, porque tengo una trayectoria limpia, porque siempre he sido consecuente y nunca he traicionado mis principios. Soy un hombre optimista, vislumbro un horizonte claro y un futuro promisorio para esta hermosa tierra que es Michoacán. Veo también que las soluciones están a nuestro alcance. Pongámonos de acuerdo, es lo que espera la gente de nosotros, hagámoslo con una verdadera convicción de rectificar el camino. Son tiempos de mostrar entereza, voluntad y unidad. Los invito a que construyamos juntos, con valor y perseverancia, ese futuro de paz, libertad y progreso que anhelamos todos. La lucha por convertir a Michoacán en una tierra de oportunidades aún no termina. Esta guerra contra la pobreza, contra la injusticia, contra la inseguridad y contra la inestabilidad, la vamos a ganar juntos. Michoacán lo demanda. Nuestros hijos lo merecen. Muchas gracias y agradezco mucho la presencia del maestro Leonel Godoy. Muchas gracias.